A la UEFA es un monopolio, debe ser muy, debería ser más transparente, debería saber por qué dicen esas cosas, porque nosotros lo que queremos es mejorar el fútbol, salvar el fútbol, que está en un momento de riesgo, de verdad. Y Pero yo vengo de... aquí, y se lo digo yo, porque no soy dueño del Madrid, como usted sabe, puede estar completamente tranquilo porque eso no va a pasar, tan tranquilo que no va a pasar. Pero eso es, digamos, a veces la confusión de los que gestionan los, 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 eh, los monopolios. Por supuesto, y además tiene que ser transparente. Hay que decir las cosas por qué y, y, y por qué. Y por... La UEFA no, es, no tiene una buena imagen a lo largo de su historia, se lo tengo yo que decir, y no quiero mencionar cosas que han pasado en la UEFA, pero debe ser transparente, dialogante y no amenazante, que no tiene por qué amenazar a nadie. Ellos han hecho un, un formato que a nuestro modo de ver no funciona. Vamos, le puedo asegurar que no hay nadie que diga que funcione. Se lo aseguro. He hablado con todas las ligas, con todos los con todas la, la, las federaciones. Sí. Nadie lo entiende. Bueno, hay y además, oiga, y además dice que va a empezar en el 24. en el 24, no, no, en, el 24. En, el, en el 24 estamos muertos. Aquí, han, aquí hay clubes que han perdido cientos de millones este año y el anterior. Seguro. No. Ni al Madrid, ni al City, ni a ninguno. No, no, seguro, seguro. Completamente seguro. Tengo usted la seguridad. Ni, 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 ni de la Liga, ni de nada, nada. Los, los 15 fijos sí. que juegan entre ellos todas las semanas. Eso es el mayor espectáculo del mundo. No hay nada como eso. Y no hay nadie, y no hay ningún deporte que tenga 4.000 mil millones de personas pendientes de, 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 de unos pocos equipos en el fondo. Y luego por el bien del fútbol. Porque yo estoy aquí para defender el Madrid y para mejorar. Yo me presentaron las elecciones, ahora tengo cuatro años y tengo que ver qué hago, qué podemos hacer para mejorar y esto es una de las cosas que podemos hacer para mejorar. Yo le digo, yo le digo que hoy, con los ingresos de la, la, la Champions como está, ¿Mm? morimos cada vez menos audiencia y menos dinero. Morimos todos, los grandes, los medianos y los pequeños. Y, 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 y bueno, pues y, si, y, si, y, y con la nueva, el nuevo formato, perdón, que dicen que entra en el 24, en el 24 ya hemos muerto todos. Y ahora lo que queremos hacer es salvar el fútbol para que los próximos 20 años por lo menos pueda vivir con tranquilidad, sin agobios, sin decir que ha perdido uno o 200 millones. Es que la situación yo le quiero decir que es muy dramática. Y ese dinero viene para todos, porque esto es una pirámide. Si los de arriba estamos y tenemos dinero y no perdemos dinero, pues fluye hasta a todos, porque compramos jugadores, porque podemos ser solidarios, por todo lo que queramos, pero si no se genera el dinero, no existe.